Au sein de la grande diversité des maladies infectieuses, dentro de la gran diversidad de enfermedades infecciosas, algunas son muy conocidas: HIV, SIDA, malaria, Ébola, porque desafortunadamente están en el centro de la atención. Pero otras son mucho menos conocidas. Algunas de ellas, la OMS han definido lo que se puede llamar un sello, denominadas como enfermedades tropicales desatendidas. Un vistazo rápido a esta lista permite ver tripanosomiasis, lepra, oncocercosis y otras, úlcera de Burulí, tracoma. Permite ver también sus diversos orígenes y recuerda en algunos casos que todavía existen, mientras que para la mayor parte de la gente esta enfermedad son antiguas, se han olvidado. En enero de 2016, el mundo entró en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, después de 15 años dedicados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM. Una de las ideas centrales es que la lucha contra estas enfermedades tropicales desatendidas de las que estoy hablando, ETD, esta lucha hace una importante contribución al logro del programa ODS en todo su alcance y diversidad. Por lo tanto, es el objetivo vinculado con la salud, en parte ODS-3, la meta 3.3, en particular las enfermedades tropicales desatendidas, donde esta acción contribuye más. Pero estas enfermedades tienen impacto y reciben la influencia de muchas otras áreas de desarrollo cubiertas por el programa de ODS. El objetivo 1, por ejemplo, que consiste en erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Los programas para combatir estas ETD tienen un papel importante para reducir la carga financiera de los gastos de salud y también reducir la exposición a las consecuencias físicas y mentales, que a su vez afecta la capacidad de la gente a generar ingresos y por lo tanto contribuye al crecimiento económico nacional que se encuentra en la ODS-8. Todo esto es observable con otros ODS. Por ejemplo, la 2, eliminar el hambre, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición. La ODS-4, garantizar el acceso de todos a una educación de calidad. La 6, garantizar el acceso al agua para todos y asegurar el acceso a un saneamiento. El 11, sobre las ciudades, garantizar o asegurar que las ciudades y asentamientos humanos estén abiertos a todos, sean seguros, resistentes, sostenibles y otros más. Les ilustraré ahora algunas interacciones entre ODS o dentro mismo de esta ODS-3, desde luego sobre el tema de las enfermedades infecciosas y en particular las enfermedades tropicales desatendidas. Primer ejemplo, dentro de ODS-3 e incluso dentro del punto 3.3, al controlar y eliminar estas enfermedades, podemos tener acciones que tengan efectos negativos en nuestro propio bienestar. Todos han oído hablar y tienen presente los problemas de insecticidas, plaguicidas, que luego encontramos en nuestros platos o en nuestro cuerpo, por ejemplo. En estos casos, la solución, desde luego, es conocer esta problemática. Tenemos hechos que podemos medir y, por lo tanto, para mejorarlos y tenerlos en cuenta, es menester a la vez conocer sus efectos, anticiparlos y, en la medida de lo posible, favorecer soluciones alternativas, locales, específicas. Y a veces no tenemos otra opción y debemos seguir usando esos insecticidas. En ese momento hay que racionalizar su utilización y tener presente todo lo que esto puede implicar. Otro ejemplo de interacción, una vez más, cuando debemos eliminar o erradicar un agente patógeno o un insecto vector que lo transmite. Podemos en este caso tener impactos negativos en la biodiversidad. Efectivamente, los insectos vectores, para seguir con este ejemplo, contribuyen realmente al equilibrio general y a las cadenas alimentarias. Por lo tanto, si lo erradicamos, probablemente tendremos un impacto negativo que a veces es muy difícil de medir. En ese caso, la idea es dar una prioridad, en la medida de lo posible, una erradicación local, desde luego, y también pensar que, contentándonos, entre comillas, de impedir
que el patógeno llegue al ser humano, que es lo que buscamos proteger, o el vector que transmite ese patógeno, podemos a la vez proteger a los seres humanos y tener un impacto mucho más limitado y aceptable en toda la cadena ecológica y en los equilibrios a largo plazo. Otro ejemplo. Voy a dar un ejemplo muy concreto. La mosca tsetse transmite una enfermedad. De hecho, transmite un parásito que se llama tripanosoma, que causa una enfermedad al ser humano, que se llama la enfermedad del sueño, y a los animales domésticos de granja, y se llama tripanosomiasis animal. Tomemos el ejemplo de una zona de África en donde existe esta tripanosomiasis animal transmitida por la mosca tsetse. Tratamos de intervenir para que los bovinos ya no estén enfermos y, por lo tanto, poder asegurar un poco más de seguridad alimentaria y para que los agricultores puedan beneficiarse con ello. ¿Qué es lo que pasa? Es que en esta zona de África tenemos diversos tipos de bovinos. Los tenemos los tripanotolerantes, están aquí, son bovinos pequeños, sin joroba, que probablemente han desarrollado una tolerancia a la infección del tripanosoma a expensas de un formato un poco más limitado en tamaño y peso. También en esta misma zona, lo que llamamos los cebúes, que son otros bovinos que han llegado más recientemente a África, tienen una joroba y son más susceptibles a la enfermedad, resisten mucho menos, pero son mucho más grandes. ¿Qué va a pasar? Si eliminamos la mosca tsetse, es muy probable, como ya ha ocurrido, que los criadores recurran de hecho a la importación de razas europeas, como estas hermosas razas Charolais que se ve aquí, que desde luego produce mucha más carne, mucha más leche, pero muy probablemente será objeto de muchos otros problemas cuando lleguen a esta zona. Además del hecho de que también habremos eliminado recursos genéticos locales que existían en la zona. La solución en estos casos es tratar de tener en cuenta todos estos aspectos antes, tenerlos presentes, y cuando se implementa un programa de control, pensar en valorizar los recursos genéticos locales. Este es un ejemplo que ilustra perfectamente la interacción entre estos diferentes ODS. Ahora, en cuanto a las enfermedades infecciosas y el cambio climático, por ejemplo, otra interacción entre los ODS. Muchas veces oímos decir, ¿cómo puede ser cierto? Pues con el cambio climático tendremos una proliferación de vectores y muchas epidemias. Pero no siempre es así. También hay veces en que, por el contrario, tendríamos que poder aprovechar estas condiciones que no hemos elegido, pero que son resultado del calentamiento global y la antropización y conducen a un deterioro del hábitat y, por lo tanto, a condiciones desfavorables para esos insectos vectores, para tomar ese ejemplo. Es ahí donde tenemos que aprovechar y, por lo tanto, aprovechar esta oportunidad que existe y que antes no existía para poner fin a la amenaza que representan. Por lo tanto, también es para equilibrar un poco lo que oímos, esta interacción que no va en una sola dirección. También podemos aprovechar esta oportunidad para eliminar enfermedades cuando podamos. Así, si me lo preguntan, ¿por qué en definitiva eliminar estas enfermedades infecciosas, especialmente las enfermedades tropicales desatendidas? Bueno, pues les diré, pero se los diré de una forma sencilla y básica, simple. Primero, porque es un derecho humano, artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia salud y bienestar. Es básico, pero es una contribución para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y no solo eso. Nosotros los científicos y algunos expertos decimos que algunas de estas enfermedades es factible erradicarlas. En pocas palabras, es lo que haríamos si fuera nuestro país. Y de hecho es lo que hemos hecho en Francia, hemos eliminado la malaria o el paludismo hace años. Además, es básico evitar que estas enfermedades cuya prevalencia ha disminuido se conviertan en nuevas enfermedades emergentes y una amenaza global para todos. Tripanosomiasis, Zika, ébola.
Sencillo, porque eliminándolas donde están, y muchas veces es lejos de aquí, evitamos el riesgo de una importación de esas enfermedades. Espero haberles convencido, hagámoslo todos juntos. Muchas gracias. J'espère vous avoir convaincu, faisons-le tous ensemble. Merci.